Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Vamos a ver en imágenes lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Precisamente hoy es 25 de noviembre, queda un mes para el día de Navidad y por eso hemos querido salir a la calle para que nos digan los bajo aragoneses qué es lo que comen y qué es lo que cenan. Vamos a verlo. El día de Nochebuena se suele comer cardo, como es la tradición por aquí, y cordero asado. Canalones y pavo hago siempre, todos los años. Y el aperitivo, vaya. Cardo. Y suele ser pollo de corral. Col con carne picada y mamaliga. Mamaliga es harina de maíz. De Nochebuena, cardos con salsa de almendra y luego marisco. En mi casa se come ternasco, además es que nosotros somos productores de ternasco. Y se suele comer cardo, tampoco comemos en casa. Nosotros somos de hacer un buen entremés y un buen ternasco. De momento, bueno, en Nochebuena se hacen los cardos. Entonces ya, buenísimos. Seguro que tenemos en cuenta algunas de estas recomendaciones que nos dan nuestros vecinos. Continuamos en Informativos Bajo Aragón, vamos ahora con la recomendación que semanalmente nos trae nuestra compañera Yolanda Tello. Hoy les adelanto fiesta en el Pub Monkey de Alcañiz. Este viernes la fiesta está asegurada en Pub Monkey Room. Vienen a divertirse con nosotros y a hacernos disfrutar. Only Piña. Además, oferta especial en los gin tonics de Puerto de Indias y regalos asegurados de Carling. Te esperamos este viernes en Pub Monkey Room. Y en cuanto al pronóstico del tiempo de este fin de semana, parecía que en las últimas horas nos estábamos librando, pero este fin de semana vuelven las lluvias y se mantiene el frío de estos últimos días. Javier de Luna nos lo cuenta. Hoy nos encontramos una vez más junto al río Matarraña, a su paso por Torre del Conté. ¿Qué tal, cómo están? Me acabo de venir de excursión porque hoy precisamente, como ven, están los cielos todavía despejados, aunque hace frío, pero no así mañana, así que he aprovechado porque a partir de mañana vuelven las lluvias. La borrasca que nos ha afectado estos últimos días, como ven, no ha provocado la crecida de los ríos, pero sí que ha venido muy bien para la tierra, más de 60, incluso 70 litros que han caído en distintas poblaciones del Bajo Aragón Histórico, especialmente Maestrazgo y Matarraña, pero la tierra estaba tan seca que literalmente se le ha tragado toda y los ríos, quitando algunos del Maestrazgo, que sí que han crecido, aquí en el Matarraña, en el Bajo Aragón, no se han movido en exceso, aunque sí que han aumentado un poco el caudal. Vamos a ver, porque mañana vuelven las lluvias. Mañana, día lluvioso, con precipitaciones débiles, localmente moderadas, que irán acumulando litros y litros a lo largo del día. Esas precipitaciones continuarán el domingo, así que ya lo ven. Preparen el paraguas, como la semana pasada, ténganlo cerca, porque van a seguir esas precipitaciones después de esta tregua que hemos tenido estas últimas 48 horas. Y eso sí, van a ir cayendo poco a poco, bien, sin torrencialidad, y por lo demás poco veremos el sol hasta por lo menos mediados de la semana que viene. Y como finalizamos mes, nos despedimos con un refrán que dice: noviembre, dichoso mes que entra por todos los santos, media con San Eugenio y se despide con San Andrés. Que pasen un feliz, aunque lluvioso, fin de semana. Y continuamos ahora con el repaso de la actualidad de esta semana y lo hacemos en titulares. Andorra y todo el Bajo Aragón llora el fallecimiento del pastor de Andorra. José Iranzo moría en la madrugada del martes a los 101 años y lo hizo rodeado de su familia. Fue el gran impulsor de la jota aragonesa y así se le ha recordado estos días. Los pastores y ganaderos de la comarca del Matarraña denuncian la indefensión a la que les somete la actual PAC y reclaman soluciones al gobierno de Aragón. Los afectados denuncian que la actual política ignora la realidad del territorio y, de seguir así, dicen, condenaría al sector a desaparecer. Así se ha puesto de manifiesto estos días en las jornadas de ovino que se están celebrando esta semana en Valderrobres. Y se cumplen las previsiones y la campaña de melocotón cierra con 3,2 millones de kilos recogidos. Se supera la cifra del año pasado, 2,7 millones, gracias en parte a la buena climatología. Los productores destacan la buena calidad del producto de este año. Y satisfacción en el campo bajo aragonés tras el temporal de lluvias de los últimos días. Las precipitaciones han puesto punto y final a la intensa sequía de los últimos 7 meses y los más contentos han sido los agricultores. La lluvia beneficiará a la campaña de siembra de cereal, ya que se temía un mal brote debido a la sequedad de la tierra. Y lo están viendo en imágenes, el jugador del Real Zaragoza, Manuel Lanzarote, fue reconocido ayer con el tambor guerrero de Calanda, entregado anualmente por la peña zaragocista Víctor Fernández. En total, la peña ha entregado 18 galardones en los últimos años.
Y los comercios bajo aragoneses se unen a la fiebre del Black Friday con descuentos de entre el 20 y el 50%. Importada de Estados Unidos, es una campaña que cada vez tiene más fuerza en nuestra zona como antesala a las compras de la Navidad. Según un estudio de consumo, cada persona nos gastaremos 125 euros en esta campaña, en la que se prevén comprar el 65% de la población. Y lo veíamos en titulares, el territorio llora el fallecimiento del pastor de Andorra a los 101 años, que fue enterrado el miércoles entre jotas. José Iranzo ya descansa en el cementerio de su Andorra natal. Allí se le dio sepultura el miércoles entre jotas improvisadas, como colofón a dos días en los que recibió el cariño de cientos de personas. El funeral fue un acto sencillo pero cargado de emoción y respeto en una abarrotada iglesia de la Natividad. Tenía 101 años, ya tocaba, ha vivido mucho, ha sido muy feliz, que decía él, y ha llegado su momento y fue una despedida buena, como él quería, en su casa, con su familia y en la cama y tranquilo y sin sufrir. Bueno, pues al final eso podemos dar gracias porque ha sido una vida plena. El pastor de Andorra llegó a la iglesia sobre los hombros de los miembros de la Peña del Cachirulo, que lleva su nombre en Andorra, y salió sobre los de varios joteros y amigos, tanto en el pasillo central como en el cementerio. No faltaron las jotas más emotivas, las de su despedida. Hijo ilustre de su Andorra, gloria de nuestro Aragón. Y en cuanto a la agenda deportiva de este fin de semana, nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta el circuito de Motorland para hablarnos de dos pruebas. Por una parte, de los 500 kilómetros resistencia y por otra, del memorial José Antonio Vicente. Vamos a verlo. Bueno, pues hoy nos hemos venido al circuito de velocidad de Motorland Aragón. Como pueden ver, estamos en la zona de podium porque aquí este sábado, mañana, se va a celebrar una nueva edición de los 500 kilómetros de Alcañiz de automovilismo. En este caso, han confirmado su participación pues un montón de pilotos, pero entre ellos tenemos aquí a Alex Cribier, ex campeón del mundo de los 500 centímetros cúbicos. También va a estar Jordi Gené, hermano de Marc Gené, y Miguel Molina, piloto de la DTM. Y aprovechando también la circunstancia, se va a celebrar la penúltima prueba puntuable del campeonato de Aragón y Navarra de velocidad, y además este año pues con un motivo muy especial. Jesús Vaquero, presidente del Real Automóvil Club Circuito Guadalope, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, motivo muy especial, ¿no?, este año, esta prueba que se celebra mañana aquí en Motorland. Sí, la verdad que va a ser para nosotros muy emotivo porque va a ser el primer memorial José Antonio Vicente, en recuerdo que fuese nuestro presidente de Federación Aragonesa de Automovilismo, componente del equipo de trabajo de Motorland Aragón y también pues compañero en la junta directiva del Real Automóvil Club Circuito Guadalope, así que va a ser una jornada muy muy emotiva para nosotros, justo pues en los días en los que se va a celebrar el aniversario de su fallecimiento. Hemos querido tener ese pequeño recuerdo con José Antonio, merecedor desde luego de este memorial por su trabajo incansable siempre en el mundo del automovilismo. Cerrando las inscripciones, ¿cuántos pilotos se va a contar? Bueno, pues tenemos un buen número de pilotos, estamos en torno a los 80 pilotos en total entre las dos categorías, me refiero a categorías a los 500 kilómetros que van por un lado y al regional, una buena cifra para esa época en la que estamos de la temporada, y bueno, yo creo que de nivel, como decías, hay pilotos de renombre, pero también hay pilotos de los que habitualmente hacen las pruebas nacionales que nos van a dar un muy buen colorido a la carrera. Va a ser, yo creo, que una cita muy interesante, tanto en el regional como en lo que se refiere a los 500 kilómetros, yo creo que para disfrutar, así que esperemos que vengan muchos aficionados a poder vivir esta jornada tan intensa de automovilismo aquí en Motorland. Muy bien, pues Jesús, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y a disfrutar de esta jornada de automovilismo, por cierto, la última del calendario que se celebra aquí en Motorland. Bueno, en automovilismo sí, ya nos despedimos con esta cita, nos queda todavía unas pruebas más de motos, pero bueno, ya cerramos un primer capítulo casi ya rozando las Navidades. Gracias, Jesús. Gracias. Y otros actos deportivos de este fin de semana, algunos de ellos comienzan precisamente esta tarde, porque hoy se inicia una nueva edición del Tiempo de Aventura que organiza Sarabastal en Caspe y en toda esa comarca del Bajo Aragón Caspe. Y también recordamos que el domingo en la Ciudad del Compromiso, los amantes del atletismo tienen una cinta con la 5K Memorial Ángel Altabás. Comenzará a las 11 de la mañana. Bueno, pues tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Y a pesar del frío y de la lluvia que nos van a acompañar este fin de semana, tampoco queremos quedarnos en casa. Por ese motivo, Eva Bielsa nos trae la agenda cultural para el fin de semana.
En el territorio, este fin de semana le esperan tres citas importantes. Por un lado, las Jornadas Culturales de Patrimonio y la Muestra de Teatro de la Comarca del Matarraña. Desde hoy hasta el 11 de diciembre, multitud de actos en diferentes pueblos. También se volverán a repetir las Jornadas Astronómicas de esta misma comarca. En Alcañiz, la Unión Música Nuestra Señora de los Pollos realizará mañana un concierto en el Teatro Municipal. Aprovechará esta ocasión para entregar el premio Sol Mayor al Grupo Acero. Y en Andorra, jornadas de puertas abiertas en el Museo Minero, por Santa Bárbara. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio este fin de semana. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Este viernes en Puff Monkey Room tendremos a Oli Piña. No faltes, somos Monkey. Pues de nuevo, gracias Yolanda por tu recomendación. Tendremos muy en cuenta la fiesta de esta noche en el Puff Monkey de Alcañiz. De nuevo, también gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Como siempre, más información en lacomarca.net, en lacomarca.tv y en la aplicación móvil de La Comarca. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.